En este gran ámbito de actividades humanas estamos convocando a los estudiantes de cualquier actividad, de cualquier campo del conocimiento humano, a que exploren cómo puede abordar los temas aeroespaciales para el beneficio de la sociedad mexicana. Esta convocatoria la vamos a lanzar a todas las instituciones de educación superior mexicanas. Esta es una. Otra. No sé si ya hay gente en esta palapa. Teníamos programado la presentación de los avances de los trabajos para la creación de la Agencia Espacial Mexicana por parte del ingeniero Fernando de las Viñas, pero tuvo que salir urgentemente del país. Anoche me envió correo electrónico disculpándose, como mencioné, y del senador Francisco Castellón Fonseca para hablar del proceso legal y legislativo en la materia. Luego ya mencioné la causa de su ausencia. También teníamos como Juan, como mencionó durante las conferencias el doctor Pedro Francisco Forrester Roche, ha sido una universidad, vamos a decir, que apenas tiene 35 años, que nace cuando las actividades aeroespaciales por parte del gobierno federal estaban entrando en una fase de decaimiento y casi en la extinción de la Comisión Nacional. La OAM es creada en el 74, la Comisión desaparece en el 77. La OAM nace con otra realidad nacional, con otras necesidades a las que es llamada a atender. Realidades muy terrenas todas ellas. Y eso ha llevado a que la OAM en sus 35 años poco se haya involucrado en temas aeroespaciales. Tenemos, sin embargo, un grupo muy fuerte de astrofísicos en la Unidad de Iztapalapa. Y más recientemente hemos desarrollado algunos grupos que están empezando a trabajar en materia de redes y telecomunicaciones. Y también el Laboratorio de Energía Fotovoltaica, que retoma mucho de los trabajos que ya previamente había hecho el Instituto Politécnico Nacional, que tuvo la primera planta de fabricación de celdas fotovoltaicas en la década de los 80. En la década de los 90 el INAOE desarrolla celdas fotovoltaicas para uso aeroespacial. Hoy en día la UNAM, en el Instituto de Ingeniería y en la Facultad de Ingeniería, tiene académicos que están trabajando seriamente en el desarrollo de celdas fotovoltaicas. Entonces teníamos también programada la presentación de la forma en la que está operando el laboratorio de energía fotovoltaica, pero la responsable de la presentación, que es la líder de la... Y al encontrar que por esa falta de recursos económicos tuvieron que desarrollar sus propios sensores para diferentes variables, sensores electrónicos para diferentes variables, al final llegaron a darse cuenta que habían desarrollado sensores tan eficientes y tan buenos como los que se pueden encontrar en el mercado internacional, pero a un tercio del costo de los que se consiguen en el mercado. Platicando hoy con un colega, me decía, bueno, si eso fue usando partes comerciales, si logramos hacer el desarrollo ya a nivel de institución de investigación, quizá con el apoyo de alguna industria mexicana, podríamos tenerlos a un 300% por debajo. Muy interesante. Entonces, esta información la vamos a estar subiendo al servidor de la unidad, Iztapalapa. Lo que sí les puedo adelantar es que, así como este chico de la GEM encontró el borrador de las conferencias del espacio de hace 2 años, estamos por subir la versión en PDF del volumen al servidor, a uno de los servidores de la revista Palapa. Es relativamente fácil de encontrar, simplemente te crean en cualquier motor de búsqueda en internet el nombre del servidor, Raúl Alba, o Miguel. Y cualquiera del primer resultado que ofrece dice la Universidad de Iztapalapa puede encontrar información sobre este y otros proyectos que tienen incidencia en tecnología espacial. Vamos a subir información más directa a raíz de la convocatoria. Y además en mi página personal, que la pueden encontrar, les digo, en cualquier motor de búsqueda, ahí está el vínculo directamente al nacional en el espacio. ¿Cómo se encuentra México en este momento? Es decir, ¿se puede hablar de una seguridad espacial para México? Por una parte. Y por otro,
en esta iniciativa de lanzar los satélites al espacio, ¿qué posibilidad, qué tan factible es que se desarrolle este proyecto y qué implicaciones supone en términos de un verdadero apoyo a la ciencia y la tecnología en materia espacial y en términos pues también, repito, de seguridad nacional en materia espacial para México? ¿Qué supone esto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en efecto, la política de Estado en materia espacial actualmente tendrá que sufrir algunas modificaciones, entre ellas estas convenciones. No tenemos mucha información disponible para ustedes porque es algo que está en proceso de desarrollo. Yo en lo personal no podría dar mayor información. Lo que sí te puedo decir es que en materia de seguridad, actualmente el sistema Solidaridad 2, que es el que cumple su función, se encuentra ya en una órbita inclinada que permitió alargar su periodo de vida y que evidentemente pues, en algún momento tendríamos que hacer un reemplazo. Y ya se está trabajando para ello, hay que hacer un proceso de licitaciones, es un proceso que lleva su tiempo, pero ya el gobierno está trabajando. Y no hay, respecto a eso, de lo que menciona, que de hecho su vida útil acababa el año pasado y que se tuvo que hacer esta inclinación para que alargar la vida útil. Si hablamos que es el soporte para la seguridad nacional, ¿qué implicaría el hecho de que no se cuente con un respaldo o que se tenga que recurrir a este tipo de medidas, digamos, emergentes, porque no hay una infraestructura que soporte, ¿no? Bueno. Vemos aquí también, se menciona, como un cierto abandono en esta área. ¿Está evidenciándonos un poco esto? No, afortunadamente, como también lo mencionó bien el doctor Alba, el hecho de que haya habido varias fases de impulso a la actividad espacial en México, pues si no se ven mucho no quiere decir que no haya. Hay muchísimas instituciones que desarrollan aplicaciones espaciales y eso, ahora que se establezca formalmente la agencia espacial, se va a ver, se va a hacer mucho más visible, porque toda esa actividad que se encuentra diseñada a lo largo y ancho del territorio nacional, de alguna manera la va a absorber o la va a coordinar la agencia espacial mexicana. Es decir, no estamos no tenemos esta actividad que no haya abandonada. Sí existe actividad y un poco para que quede claro que la parte de seguridad nacional estaría cubierta. En el caso de que un hipotético caso que el Solidaridad 2 se dejara de funcionar de un día para otro, pues maneras para respaldar, claro que existen, existe la posibilidad de dar servicios, de compartir con otros satélites, hay posibilidad de alguna manera de salir en el momento en el que se encuentra otro satélite. Más bien ampliando el sentido de seguridad, este satélite, yo lo que entiendo es que va a ser un satélite y hay un segundo que es un respaldo, no que los dos operan al mismo tiempo. Y este es un satélite principalmente de comunicaciones, no sé qué otras funciones tenga, pero es para tener comunicaciones seguras, sentido de defensa nacional, de seguridad civil, respuesta a emergencias, todo este tipo de cosas. Y sí es muy importante que el Estado cuente con comunicaciones seguras, no únicamente por cosas de afectación y eso, sino simplemente porque si alguien puede infiltrar las comunicaciones, puede enviar información falsa que cause pánico en caso de un desastre y hay una reacción público que cause más desgracias que lo que el desastre inminente amerita. Entonces hay una serie de cosas ahí. Pero ahí el aspecto de seguridad nacional es mucho más amplio. Pero también habría que ver que los satélites de observación de la Tierra, los cuales tampoco tenemos, adquirimos la información, hay mucha información disponible, por suerte, se puede adquirir mucha de esta información, pero no tenemos satélites dedicados con ciertos propósitos,
como puede ser el de la seguridad alimentar, por ejemplo. El garantizar que tengamos la información para la toma de decisión, va a ser gente lo que provoca. Lo que dan es información para el tomador de decisión. Se necesita tener el personal preparado para hacer el análisis, pero al final de cuentas es un técnico, un científico, y se lo pasa a los gestores. Y esa información es la que no tenemos para manejar reducción de cosechas, para monitorear el medio ambiente, para monitorear qué pasa con los manglares en las costas, estamos de 1000 kilómetros de costa, y sí se está haciendo trabajo, con AVIA hace trabajo precisamente en esa área, con imágenes del MODIS, un satélite de la NASA, pero ese satélite es un satélite experimental. En el momento en que falle, que llega a su final de su vida útil, no hay un plan necesariamente de reemplazo. Y vamos a depender, si es otro programa, es investigación, la NASA hace investigación, no hace cosas operacionales. Si por ahí hay algo más que pueden extraer de esa tecnología, podrían poner otro. Pero también pueden, no. Y si no lo ponen, todo lo que estamos desarrollando, y dependemos de esa información, no es de decisión, de repente nos quedamos sin. Es como si el Solidaridad 2 fallara, porque no tenemos esa garantía, las aplicaciones, el banco, con muchas otras cosas. Es lo mismo, y esto es parte de la seguridad nacional también. No es únicamente en casos de problemas de frontera, hay muchos tipos de seguridad en caso de desastres. Dependemos de la información y esos satélites, pues a veces son una serie operacional, son los NOAA meteorológicos, pero otros son experimentales. Entonces sí necesitamos pensar en cómo vamos nosotros garantizando la seguridad nacional a través de los bienes, si lo quisiéramos llamar así, espaciales, y después hay que protegerlos. Sí, y bueno, pues para México tiene que ver con un antecedente que fue, bueno, los satélites mexicanos, Solidaridad, Satellix, etc. Estos satélites tenían una capacidad dedicada a seguridad nacional, en el 7% dedicado a seguridad nacional, en donde no solamente estaba el ejército, la marina, seguridad pública, sino también estaba el ISSSTE con el programa de telesalud y también estaba el programa de EDUSAT. Entonces se considera seguridad nacional la educación, la salud y la seguridad pública. Entonces la aplicación, lo que se vio es que con estos, este 7% pues quedó chiquito para lo que se fue requiriendo. Entonces por eso es que se propuso un satélite específico para los temas anteriores. Ya no el 7%, sino tener un satélite propio, en donde se incluye pues, la banda L, que es la que se usa para comunicaciones rurales, en donde en sitios en donde no hay acceso a celular, no hay acceso a ninguna otra cosa, la banda L, que actualmente trabaja dentro de los satélites Solidaridad, puede ser utilizado. Entonces, eso es lo que plantearía el satélite. Las comunicaciones. Porque no hay a dónde vivir. No puedo hablar, digo, sí sé que hay algo más, pero digamos que no estoy autorizada para mencionarlo. No queda muerto, es lo único que puedo mencionar. No queda muerto, o sea, se va a ir a otra parte, se va a trabajar en banda L mientras que está el nuevo satélite, pero sí se va a tener una capacidad. El abandono que no se hace, sí mencioné que es una información de dominio público. México no invierte en ciencia y tecnología, ni siquiera lo que recomienda la UNESCO. Dentro de eso, incluso es la parte de ciencia y tecnología que se hace en las universidades.
Las universidades no solamente son escuelas donde se educan profesionales, son sobre todo las universidades públicas y hasta muy recientemente, creo que un puñado de universidades privadas, es donde se hace la investigación científica y tecnológica en el país. También, a diferencia de otros países donde, por poner Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, el 50% de la investigación científica se hace en la industria, o es pagada por capital privado. ¿Sí? En México prácticamente no existe, es ínfimo, sí hay, pero no es significativo. Entonces, la investigación científica y tecnológica en México siempre ha tenido carencias económicas. Sin embargo, y como mencionaba el señor Romero, la función principal quizá operativa de la Agencia Espacial Mexicana sea la coordinación de proyectos. Por supuesto, la presentación o convocatoria a proyectos, algunos nacionales, otros de vinculación internacional. Pero básicamente va a ser la coordinación de proyectos. Algunos han pensado, sobre todo algunos colegas académicos, han pensado que va a ser un nuevo CONACYT, un CONACYT del espacio. No, de hecho CONACYT forma parte de la, en el documento, en la ley, está establecido que CONACYT forma parte de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Y esto con base en qué razonamiento? Algo que ha hecho CONACYT desde que se fundó, ¿sí? Ha sido una especie como de fondeadora o financiera de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística. Y muchas veces lo que nos ha pasado en México es que estamos como los Estados Unidos hace 50 años. Si los soviéticos ganaron a los norteamericanos en poner algo en el espacio en órbita, fue porque los soviéticos tenían una estructura de decisión vertical y todos trabajaban para un mismo objetivo. En los Estados Unidos entonces, en la década de los 50, el ejército tenía su proyecto de cohetes, la fuerza aérea tenía su proyecto de cohetes, la naval tenía su proyecto de cohetes, y cada quien jalaba para su lado y por eso les ganaba. Lo que hizo Eisenhower al crear la NASA fue coordinar los proyectos. Y la prueba es que la carrera de la Luna la ganamos los americanos al coordinar todos sus esfuerzos con un objetivo común. En México estamos, en la comunidad científica académica mexicana está con los Estados Unidos hace 50 años en materia espacial. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que CONACYT recibe proyectos, revisa la viabilidad de los mismos en cuanto a los profesores y los investigadores que los sustentan, la infraestructura de la institución, los estudiantes a formar en posgrado, y si eso pinta bien, le asigna presupuesto. Pero no es, un criterio que no toma en cuenta es la duplicidad o la multiplicación de proyectos. Es algo muy común en todos los campos de conocimiento que financia CONACYT. Entonces, quizá para al menos lo que estaría en el ámbito de las ciencias aeroespaciales, y eso podría ser casi todo, podría ser más eficientemente coordinado con la existencia de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Sí? Como mencioné, el Politécnico tiene know-how en celdas fotovoltaicas, la UNAM tiene know-how en celdas fotovoltaicas, el INAOE tiene know-how en celdas fotovoltaicas y la UAM está empezando a generar su propio know-how en celdas fotovoltaicas, por mencionar un tema. Y ahorita, cada institución tiene por lo menos un proyecto en esta línea financiado por CONACYT. Entonces, dinero dedicado a ciencia y tecnología espacial en el país, yo creo que hay más de los 10 millones aprobados para la ciencia espacial por la Cámara de Diputados. Quizás si juntamos los 10 millones, o sea, si hacemos suma de cuánto dedica México a proyectos en materia o con incidencia a lo espacial, debe ser una cantidad bastante importante. Por cierto, es una tarea que tenemos pendiente hacer esa evaluación. Es decir, el trabajo se está haciendo, pero como se mencionó hace rato en la mesa, el público no lo sabe. Y por eso cuando se menciona la Agencia Espacial Mexicana, no solamente el público en general, sino los comunicadores de los medios, piensan en cohetes y astronautas, y entonces dicen, pero ¿cómo? Si tenemos tantos problemas de miseria en la ciudad, simplemente para venir aquí a la Casa de la Primera Imprenta, la pasamos por el medio de esa miseria. Y sí hay que resolverla, pero mucha de la resolución de la pobreza en los países está en la generación de capital intelectual. Y este tipo de proyectos son el mejor fertilizante para los proyectos de generación de capital intelectual, que tarde o muy pronto se revierte en beneficios a la sociedad que los explota. Creo que es investigación, aplicación, etc.
El sector privado únicamente ha participado haciendo presentaciones sobre lo que hacen o haciendo exhibiciones durante la conferencia. Lo que vamos a proponer en esta es que el sector privado participe, que sea participante de la conferencia, ¿sí? Tenga representaciones en las discusiones, que es algo que en las conferencias espaciales de las Américas no se ha hecho. Esto se hizo en la tercera conferencia mundial de Naciones Unidas sobre la utilización, la exploración y utilización del Pacífico del espacio extraterrestre. Pero no. Bien, ya tenemos la presencia de, si no me equivoco, es el doctor Alfonso Prieto, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Unidad de Iztapalapa. Alfonso, ¿nos escuchas? Creo que podríamos contribuir
parte con lo que sabemos hacer sobre las redes, sobre las comunicaciones, este proyecto que está planeando. Por eso no me necesito, entonces no sé si tengan alguna pregunta o duda, no sé. Te voy a poner el micrófono a la doctora Amanda Gómez, experta en telemedicina. Bueno, muchas gracias. Lo que más gusto me dio fue que mencionaste que se está trabajando en el tema de telemedicina en la UAM. Creo que tenemos mucho que hablar y mucho que reunirnos para poder conjuntar algunas cosas que traemos ya como parte de las propuestas para la futura Agencia Espacial Mexicana. Entonces creo que esto que acabas de mencionar me parece sensacional. Gracias. ¿Y alguna otra pregunta, comentario? Tengo, bueno, vine para acá de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual y, bueno, fui alumno de Raúl, por asistir. Bueno, entre otras cosas. A lo que voy específicamente es a ese 7% que la doctora mencionó. Dentro de, hay una fracción de ese 7% que está encaminado a la salud, a la educación, perdón. Dentro de esa fracción, una parte, yo supongo la más, si no es que la más, una de las más importantes es el USAT. Hay la visión, bueno, más bien existe la visión en este futuro satélite de ponerlo con una educación a distancia, puesto que el IPN ya tiene, el Politécnico ya tiene, pues, la educación a distancia, no voy a decir que fuertísima, pero la tiene. Leonardo también y la UAM las tenían. Esa es la pregunta. Sí, la pregunta es que si en el nuevo satélite, no lo sé. O sea, todavía el satélite está en el diseño, pero te puedo decir, capacidad sí tendría. Ahora que específicamente por las políticas de aplicación, etcétera, eso ya no dependerá de la tecnológica, pero capacidad sí tendría para parte de educación y para parte de salud. Pero no sé a qué se va a dedicar específicamente, ya pedacito por pedacito, ¿no? Sí. Uh-huh. Perdón, ¿es en un sentido de formación de recursos humanos para esta área específicamente? Entiendo que concurren muchas disciplinas, ¿no? El asunto multidisciplinario, pero ¿es factible que se abriera, digamos, alguna división en alguna universidad orientada a este asunto? Ay, yo le doy la palabra. ¿Algo que me ha hecho aquí aparte de la investigación? Claro, es más. Bueno, no sé más indicado, pero cuando menos tengo un par de puntos que hacer con respecto a la pregunta. Uno es que existe. Existen en muchas instituciones materias que o son parte de la teoría o son parte de la aplicación de la ciencia y la tecnología espacial. Existen muy pocos programas. Existen programas de mucha tradición en México, como son la astronomía y la astrofísica. Es parte de las ciencias espaciales y eso existe desde hace mucho tiempo y hay grandes resultados y grandes científicos mexicanos reconocidos a nivel mundial. En otros campos no pasa lo mismo. Una de las actividades que yo quiero desarrollarse es el empezar a integrar programas que vayan programas educativos que vayan dirigidos a distintas disciplinas, que puede ser percepción remota y sistemas de información geográfica, comunicación de satélite, ciencias atmosféricas, ciencias básicas, y ya cosas más especializadas como el uso de la señal de los satélites, de posicionamiento y navegación global, GPS, GLONASS, Galileo, Compass Bay. Esto ya se empieza a considerar que se va a integrar. Yo trabajo con un centro regional
para América Latina y el Caribe, que cubre todos estos campos. No tenemos todavía este, tiene un campus en Brasil y un campus en México. Entre los dos no tenemos todavía todas las disciplinas, son centros relativamente pequeños. Las estamos desarrollando, pero algo muy importante es tener un impacto sobre los sistemas educativos de los países de América Latina y el Caribe. Una de las cosas que estamos iniciando es el CEN, el Centro VTA. Como es muy pequeño, lo que hace es articular. No tiene la capacidad de dar toda esta educación, por ejemplo. Tenemos programas educativos y los vamos a ir ampliando, pero no tenemos la capacidad de dar todos estos programas educativos, lo que requiere la sociedad en estos campos. Algo que vamos a hacer el próximo martes, voy a Lecine y vamos a ver cómo podemos vincular Lecine, que está empezando una maestría en ciencias aeroespaciales o ingeniería espacial, no estoy seguro, es parte del motivo de que este martes voy allá. Ellos quisieran vincularlo con el CRETEAR, porque les daría alcance regional. Entonces, digamos, es una especie de programa que tenemos que ver cómo lo integramos, pero será parte de las actividades del centro, en donde nosotros no ponemos los recursos. Bueno, muy poco, siempre hay que poner algo de recursos, que es lo que limita siempre. Y es un modelo que queremos seguir con otras instituciones. Tenemos una relación parecida con el Instituto de Ingeniería de UNAM, en lo que tiene que ver con satélites pequeños, el SAT-EDU, que ha sido presentado en algunos lugares. Entonces, la capacitación, la educación sería en el Instituto de Ingeniería. Y nosotros promoveríamos el programa a nivel regional y a nivel internacional. Voy a hacer un comentario y luego le voy a pasar una pregunta a Alfonso en este sentido. En el caso, en los últimos años en las universidades mexicanas ha estado la Secretaría de Educación Pública modificando planes y programas de estudio, adecuándolos a que tengan estructuras más dinámicas. Ya no solamente se habla de la actualización de planes y programas de estudio, sino que tengan estructuras de mayor dinamismo que les permitan ser más eficientes, no solamente en que los alumnos se gradúen rápidamente, sino que estén más vinculados con actividades de la profesión en el país. Acudir a otra institución, inicialmente nacional, aunque parece que la intención no es que solamente se queden en instituciones nacionales, sino también tal vez extranjeras, a adquirir formación, capacitación, aprendizaje, en temáticas que su institución sede no esté cultivando de manera idónea, vamos a decir, o de plano no cultive, pero que sí estén dentro del contexto del plan de estudios del estudiante. Otro, en esta misma línea, es la flexibilización de los planes y programas de estudio al aumentar el porcentaje de materias, cursos, asignaturas optativas en los planes de estudio formales de cada institución. Esto permitirá entonces hacer más operativa esa vinculación a través de estancias e intercambio de estudiantes.